Conversando con el Brian para que cambie el lugar, ¿ya? El Seba no tenía un problema,
Esa es la pega que tiene que hacerle. ¿Ya? Entonces, chiquillos, yo creo que hacer un equipo ordenadito, sacarlo todo. Nosotros agarrando el medio campo, el partido gana. Y tenemos buenos medio campo. ¿Ah? Los cambios, chiquillos, yo voy a hacer cambio igual hoy día, como estoy jugando. Si nosotros tenemos aquí un final tiempo más o menos ya avanzado, vamos a hacer cambios. Si creímos que se nos puso cuesta arriba la cosa, vamos a seguir con el equipo para sacar adelante este partido. Yo le digo, respetemos a los compañeros, juguémosla, clasifiquemos hoy día para que la próxima semana jueguen todos los que están trabajando nosotros en la semana de entrenamiento. ¿Ya? Pero con fuerza, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, profe Miguel, a ver, profe Miguel. ¡Miguel! Miguel, concéntrense. Ya, primero, felicitarlo a los que no han estado jugando, que no han hecho de titular, no están en la reserva. Este es un campeonato, nosotros pretendemos ser finalistas. Por lo tanto, es un campeonato largo donde vamos a tener lesionados, donde vamos a tener jugadores que están amonestados. Por lo tanto, lo necesitamos a todos. ¿Ya? Ustedes ven acá, el profe Miguel, a veces yo ando ahí de aguatero. ¿Ya? Nosotros aquí la hacemos todas. Acá Oscar, ¿cierto? Tenemos a la mamita que nos ayudó con la comida, Oscar. ¿No? Todos nosotros estamos a disposición de ustedes y nosotros no tenemos problema con que haya un DT o haya otro DT, si yo tengo que ir a buscar el agua. ¿Ya? Nos repartimos las tareas. Acá tiene que ser lo mismo, un trabajo en equipo. El que está jugando, apoyarlo y prepararse, y sí que se sienta amenazado, que ustedes están practicando bien, se están ejercitando bien, y que cuando el profe necesite utilizarlo, ustedes están preparados. ¿De acuerdo? Una competencia sana. Ya, con respecto al partido de hoy, lo más importante, la confianza. No caer en el exceso de confianza. Yo estuve mirando Recoleta, ahí diferimos un poco en la mirada futbolística con los profes. Yo creo que es un muy buen equipo y que juega más que Colina. Colina era un equipo más físico. ¿Ya? Jugaba largo, si ustedes se recuerdan, jugaba largo el arquero. ¡Pum! Largo, que incluso los goles que le salieron de ellos fueron pelotas detenidas y pelotas que sacaban ellos desde el fondo de la cancha. Yo lo que vi a Recoleta es que un equipo que juega la pelota, que siempre está triangulando, está con posesión de balón, tocando el balón, por lo tanto es un equipo que nos puede cansar. Así que nosotros no entramos concentrados y entramos con un exceso de confianza. Ya los partidos se juegan en la cancha y se ganan en la cancha. Y así como Colina fue confiado, se fue al entretiempo con un 2-0 y entró confiado, nosotros le dimos cuenta al partido. Por exceso de confianza. Por lo tanto, nosotros hoy, a no mirar el menos del rival, ya es un muy buen equipo y tenemos que ganar jugando mejor que lo que hicimos la semana anterior. Con respecto a Felipe, quitar un poquito más central. ¿No está Felipe? Usted tiene toda la visión de la cancha, toda. ¿Ya? Entonces, aprenderse bien los nombres y gritarlo más, sobre todo al central, que en el primer partido no más perdido. Fabián, fácil. Ya, súper claro lo que hacía por lo menos Colina. Colina tuvo pelotazo. Entonces, hijo, si usted ve que la pelota le está llegando tres cuadros más allá, no está llegando y está todo el rato corriendo detrás del balón, hágase más. ¿Ya? Entonces, el Fabián se hace más atrás, ¿cierto? Y ya lo vimos en una línea de tres, ¿cierto? Donde queda el técnico, el enemigo, el Chocho, y el Fabián queda solito tratando de capturar esos valores. Ahora, lo que yo digo de Recoleta, ellos entran harto con las bandas, ya más que por el centro, y entran más con un juego colectivo que con pelotazo. ¿Ya? Sigue ahí concentrado ustedes. Alenir, tratar de salir más con en este caso con el Alonso. El Alonso tiene buen pie, tú también, entonces tratar de salir jugando lo mismo que el Yocho con el Salvador. Ya, acá en el Salvador le toca ayudar más al Yocho porque efectivamente uno tiene que reconocer sus capacidades y es un poquito más lento. Ya, entonces a lo mejor te va a tocar no subir mucho. Aparte que tenemos tres delanteros, entonces
no es necesario a veces tener 5 arriba, ¿de acuerdo? A Gal Betty, el técnico necesitamos que ojalá salga lo más rápido posible. Vení, mira, tenés igual tierra, acá también tenés igual pie, acá también tenés igual pie. O sea, aquí deberíamos salir la salida limpia. Aquí deberían asegurar ustedes dejar la pelota chiquitita. ¿Ya? El Guaguito, el Alonso, el Denny, Salvador. O sea, este medio campo que tenemos es buenísimo. Entonces, pero jueguen simple. Para un minuto o uno, dos, tres, pase nomás. El problema que tenemos es que son tan buenos para la pelota que empiezan a pasárselo a todos. Y ahí perdemos el balón. Entonces jueguen simple. ¿Ya? Y de repente tienen que usar la sorpresa los pelotazos largos que tienen. ¿Ya? Acá también tenemos una delantera súper buena. Aquí yo difiero un poquito con el profe Mena en el sentido que debiera cambiarse más el Seba con el Brian. Porque el Seba tiene más características de 9, los molesta aquí. Pero en el fondo los tres se pueden cambiar. Aquí ustedes, los delanteros, no tienen que pedirnos permiso a nosotros para cambiarse. Si tú ves el Seba, ves que por una banda no puede entrar, ¡pum! Habla con el Robinho, habla con el Iván y se cambia. ¿Ya? Si el Robinho ve que no está aquí cómodo en el medio, que no le está llegando balón, que no está haciendo daño, habla con el Seba, habla con el Iván y se cambia. Cámbiense, si ustedes se pueden cambiar todo el rato se pueden cambiar. ¿De acuerdo? Y eso no tiene por qué ver a la profe ni nada. Lo importante es que mantengan las bandas, los que van acá por derecha e izquierda, y que acá mantengamos siempre un centro delantero, metido entre los centrales. ¿Ya? Se puede ser el Iván ahí pivoteando para el Seba o el Robinho, o puede ser el Seba, ¿cierto? O puede ser el Robinho. Aquí se pueden cambiar todas las veces que ustedes estimen necesario. Lo otro, cualquiera de estos tres son rápidos. ¿Ya? Entonces pónganle pelotas buenas, chiquillos. Pelotas buenas. ¿De acuerdo? Ahí con ventaja. ¿Ya? No que ellos se vayan a la esquina porque ahí producimos daño, sino que un pase ahí directo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe. Bueno, a mí lo que me preocupa es el cabezazo. Cabezazo que yo lo he visto en el Levi. El cabezazo, como dijo él, es retroceder la distancia. Fabián, viste que la pelota va a ir incómoda para que tú la ataques y cabecees fuerte para adelante, porque los cabezazos que pegan ustedes le hacen, no sé, si les pelotea, les pega la pelota en la cabeza. Entonces, retrocediendo un paso más y agarrar el vuelo para saltar y certera, con certeza le agarrar, pero pum, para adelante, o un pase, que es lo más importante, un pase con la cabeza. Tratar de no rechazar, tratar de dar pase hacia la orilla. Joshua, también, está en mar con el cabezazo. Entonces, como yo te expliqué ayer, tienes que ir a golpear el balón, hacer la contrafuerza, atacar el balón con la cabeza y sentir que yo lo voy a agradecer, sí, lo voy a agradecer, y salto y le veo la weá, lanzando a la chucha. Entonces ahí tiene que estar preocupado Felipe, de que no lo gane el cabezazo. Tú agarras diciéndole, el cabezazo, que no lo gane. Y tú psicológicamente, cuando pasa un balón, ya. Porque ellos, al escuchar eso, ya como que se sienten perdidos. Todo esto es psicológico. Todo es psicológico. Porque soy un delantero y escucho al arquero y dice, ya. Chucha, la weá se perdió, señor. No así un jugador de arracho que va a ir y la va a recuperar. Pero tú siempre tratas de hacer la viveza de ya, se fue, o es mía. Grítasela fuerte, ¿no? Grítasela. Manda, que el cabezazo no lo pueden ganar en el cabezazo. Porque yo vi a ellos que siempre ganan el cabezazo. Entonces esta vez no los van a ganar. Y confianza, chiquillos, mucha confianza. Rodín, muévete, Juan, como te dije siempre. No te quedé ahí, te quedé esperando así. No, muévete, marca el espacio porque tú no sabes en qué momento va a recuperar la pelota a tu compañero. A lo mejor la recupera y estáis con el jugador al lado. Entonces, si la va a recuperar, me voy a poner acá. Levantáis la mano nomás. Antes que se la quite, le levantáis la mano. Y ya te estás viéndote el volante. Y te la va a poner.
delantero y nos tocan, ¿qué hacen? Al suelo, compadre, si los árbitros no cubren sino la área que hay. Es una lástima, pero la cosa es así. Te tocó, ¡ah! A la araña, al tiro en la araña, porque si no la araña, no te van a cobrar. Si es que te pegaron, porque si no te pegaron, el árbitro te va a poner amarilla. Pero eso era la araña. A la araña, la araña, mucha fuerza, utiliza tu fuerza, fuerza de empujar. Pero no chorezas. Yo te vi que pasaste en varias, empujaste a los tipos y te los llevaste con el cuerpo. Y ahí, donde utilizaste el cuerpo, ya miraste al que está, ¡pa! Se la metiste. O que el otro jugador parecía la pelota libre. Pero, digo, lo que va en el cargo, que hoy día, como siempre, antes de los 10 minutos, tenemos que tener hecho un gol. Gol psicológico. Antes de los 10 minutos. Y no estar así como los jugadores como estuvieron la semana pasada. Oh, que son buenos. Y mirar, ¿qué les dije yo? No miren a los jugadores antes del partido porque se ven, oh, que se ven bonitos, oh, que se ven grandes. No, padre, a lo mejor el tipo es grande, a lo mejor el tipo es guapo y se para bien. Pero en el momento del partido no sabe hacer nada. Así que no los miren, nosotros somos buenos y vamos a estar a ganar. Los 3 puntos los queremos sí o sí, para dejar tranquilos a sus compañeros que están en la banca, para poder utilizarlos. ¿Estamos, no? Sí. Dale la oportunidad que se vuelva a salir. Ah, ya. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Oye, el otro. Importante. El que Choro recibe callado y pega callado. No anden ahí, ¿eh? El salva sobre todo. Usted recibió callado, cobra callado. Y cuando cobre, va y lo para. Y le hace cariño. Acá no es como acá en el barrio, acá no le van a aguantar, le sacan la varilla, la cogen y se nos fue toda la planificación a la cresta. ¿Ya?